Ceras, veladoras, grandes, pequeñas, blancas y de colores, no faltan en los altares de las familias poblanas. Como unas 50 veladoras, porque como les pongo a mis abuelitos, mis bisabuelitos, o sea, a todos, porque yo tengo esa costumbre de que le pongo hasta el ánima sola. Sin embargo, los poblanos afirman que debido a la situación económica por la pandemia, han ajustado su bolsillo, por lo que ahora la venta de estos productos no es la misma a años anteriores. Con la pandemia, pues ahorita también nos la estamos viendo duras, pero pues no dejamos la tradición. ¿Ahora cuántas va a comprar? ¿Va a comprar las mismas 50? ¿Cuántas velas va a comprar? Ahora sí, de una cada quien, con unas 25 mínimo. Los primeros días de octubre empezó el movimiento para lo de las ceras y veladoras. Ahorita pues apenas empieza. Esperemos que la verdad se ponga bien, empiece a haber más movimiento. Por rollo, o sea, el paquete de rollo de cera de 10 kilos, pues ahora vienen por 2 kilos, 3 kilos. O sea, ya son menos los productos que llevan. Pero la pandemia no solo afectó a la economía de las familias, sino a las fábricas y distribuidores de cera con la falta de materia prima. Por lo mismo de la pandemia, sin querer, como no había mucha, no había mucho, como es la parafina es de importación, por eso viene desde China, entonces que es la materia prima. De ahí entonces como hubo escasez de parafina. Se empezó a escasear la parafina, porque anteriormente estábamos constantemente, se estaba comprando y bueno, sí, no había problema, y ahorita a último como que sí se está dificultando. Aseguran, el producto está escaso, pero a pesar de la dificultad para abastecer las tiendas y su distribución, han intentado mantener los precios. O sea, sí hubo pérdida, pero realmente, pues como muchas fábricas no había muchos, ¿cómo se llama?, productos, entonces, donde se encontrara. El precio ahorita seguimos manteniendo los mismos precios del año anterior. ¿En cuánto anda el kilo? 55 pesos, sí. Así estamos manteniendo los precios. No obstante, mantienen una vela encendida como esperanza de que los días previos al 1 y 2 de noviembre sus ventas aumenten hasta un 70%. Pues esperemos que nos vaya bien y para ahora sí recuperarnos de esta situación. Con imágenes de Oscar Martínez, Daniela Casco, Azteca Noticias. Y durante la temporada de muertos, las ofrendas pues son parte de esta festividad, y por ello los artículos que no pueden faltar son las frutas, en especial la guayaba, la mandarina, que cuestan 8 pesos el kilo, el plátano 10 pesos el kilo, la caña 5 pesos el kilo. Otros artículos indispensables son las flores de cempasúchil, y la docena cuesta 10 pesos. Las calaveritas de dulce o de azúcar, al igual que las hojaldras de tamaño normal, cuestan 10 pesos la pieza. El papel picado tiene un costo de 4 pesos por pieza y las veladoras cuestan 5 pesos cada una. De acuerdo a la Profeco, en su página de internet, el precio promedio por colocar una ofrenda con 30 artículos es de 934 pesos. Y este año, debido a la contingencia sanitaria, no se va a poder acudir a ver los tradicionales altares monumentales del Día de Muertos que colocan allá año con año en Huaquechula, en Xochimilco. Únicamente se podrán observar a través de redes sociales de cada una de las familias que tuvieron una pérdida en el último año. Cada familia, cada que ponga su altar, bueno, pues lo va a poder subir a redes. Asimismo, se va a colocar una ofrenda al personal médico de Puebla que falleció en la primera línea de batalla en el Paseic.